Estonia, Letonia y Lituania prohíben la entrada de vehículos con matrícula rusa. La medida llega de acuerdo con las recomendaciones más recientes de la Comisión Europea. En el caso de Lituania, además, podrán ser expulsados los coches con esa matriculación que ya estén en el país. La prohibición se aplica independientemente de los motivos de estancia del propietario o el conductor en la Unión Europea. hetkel ei ole seal mingisuguseid erisusi . Vene Föderatsiooni numbrimärgiga autod , kõik saadetakse piirilt tagasi , et seal ei ole ka komisjon nii-öelda loonud seda erisust või meie tõlgenduses seda täna ei ole . kui seal tekivad mõned probleemid ja , ja lõpuks ka Euroopa Liit ütleb , et jah , siin on nagu probleem , näiteks ma ei tea , Ukraina isiku puhul no , siis saab seda vaadata eraldi tulevikus , aga põhimõte on lõppkokkuvõttes see , et kõik , mis Venemaalt tuleb , tegelikult sanktsioneeritud . Las recomendaciones de la Comisión Europea permiten restricciones mucho más amplias, ya que las listas de sanciones incluyen, por ejemplo, ropa o teléfonos móviles. Los países tienen derecho a establecer políticas separadas para la importación de bienes y recepción de turistas, pero por el momento ninguno ha anunciado sus planes de confiscar los efectos personales de los pasajeros procedentes de Rusia.